cubriendo la octava versión del Congreso Nacional de Guía y Escalada de Chile, en Picarquín. Bajo el lema La Asociación que Viene, se han congregado cientos de dirigentes y guiadoras de todo Chile. A continuación, vamos contigo, que nos tiene más información. Hola, soy Diego Valenzuela y estoy aquí con María Teresa, vicepresidenta de la Asociación de Guía y Escalada. María Teresa, ¿qué es un Congreso Nacional? Un Congreso Nacional es una instancia donde vamos a concluir, donde vienen los dirigentes y las guiadoras de todo Chile. De hecho, en esta oportunidad vinieron de todas las zonas de Arica, Punta Arenas. Y aquí construimos el futuro de la asociación, cómo vamos a trabajar, cuál va a ser nuestra visión para el futuro. Eso es lo que estuvimos haciendo aquí dos días. Muchos dirigentes participaron, hubo 450 y más dirigentes. Y muchas de las personas que están acá vinieron exclusivamente a compartir, a construir, y hemos querido también dar un espacio para que Travesía Scout pueda participar del Congreso. ¿Y cuál es el eje principal sobre el que gira este Congreso? El eje principal en el que giró el Congreso fue la construcción de la visión para el 2020. Vale decir, nosotros hoy en 2010 nos reunimos a ver cómo queremos ser en el 2020, en 10 años más. Entonces, esta vez vamos a empezar a planificar, a ver qué es lo que queremos lograr, y tenemos 10 años para lograr eso. Pero queríamos ponernos todos de acuerdo en cómo queremos ver la institución, la asociación, de aquí al 2020, por eso hacemos la visión. En eso giró en torno a aquí. Y fuera de los dirigentes y ahora, ¿quiénes participaron de esto? Participaron los dirigentes, estos eran los dirigentes y las guiadoras, este era un evento dirigido a ellos. Pero solamente los únicos participantes, miembros beneficiarios que existieron aquí en el Congreso fue Travesía Scout, que vino a cubrirnos en algunos momentos del día por una iniciativa de ellos que consultaron si podían, ustedes, si podían venir a cubrirnos, a hacer prensa acá. Y por supuesto en la Comisión PI, que es la comisión que organiza el Congreso, porque es Comisión Proyecto Educativo Institucional, estuvimos muy contentos de acogerlo. Así que un honor para nosotros que ustedes hayan venido. Son los únicos participantes que estuvieron estos días en el Congreso. Y hay, bueno, también un equipo de administración, un equipo de comunicaciones, un equipo de elaboración de documentos. Y esa es la gente que confluye. Aquí hoy, en este fin de semana, estuvimos aproximadamente 450, por momentos 470 personas. Depende de algunos salían, otros entraban. Pero un gran número. Y estamos muy contentos de eso. Nace el río en la montaña, hace florecer la fertilidad del valle y va a morir blandamente en el mar. Despierta el día, el sol fecunda la tierra y se duerme en los arreboles del ocaso. El hombre nace, crece, vive, trabaja y finalmente es acogido por las manos generosas de Dios. Pero hay cosas imperecederas que permanecen incólumes a través del tiempo y de la historia y no se extinguen jamás. La libertad, la verdad, el amor, la belleza, la esperanza. Hoy estamos llegando a la culminación de nuestro Congreso Nacional Guía Scout, la asociación que viene, donde hemos analizado nuestras fortalezas y nuestras debilidades y nos comprometimos a mejorar sustancialmente nuestra entrega para hacer de esta, nuestra asociación, una institución pujante que entregue de verdad soluciones a los problemas de los jóvenes, que sea capaz de resistir las mareas de la historia, que en ella impere siempre la libertad,
la entrega desinteresada, el amor y la esperanza en un mundo mejor. Mi opinión con respecto al Congreso es que fue una buena oportunidad para compartir con todos, para ver las distintas realidades del país. Pese a que no fue resolutivo, creo que se dieron buenos puntos de vista y un buen comienzo para cimentar la organización del mañana. Mira, fue un Congreso muy enriquecedor, muy lleno de buenas opiniones, de buenas ideas, que también nos desnudó un poco la realidad actual de la asociación. Pero principalmente un congreso que refunda nuestra esperanza en hacer un mundo mejor a través de nuestro trabajo voluntario cada sábado con los niños. Espectacular. Estupendo. Cuando no hay expectativas se encuentra todo estupendo. Así que hoy día sí que tenemos muchas cosas. Y nos estamos preparando porque queremos ser siempre mejor para estar siempre listos a servir a nuestra asociación de Girl Scouts de Chile. Tengo harto tiempo en el movimiento, empecé siendo apoderado con mi hijo de 5 años, ahora él tiene 27 y yo soy guiadora hace 10. Es una felicidad para mí ser lo que soy. Este congreso vine con pocas expectativas y me voy muy contenta de los logros que vamos a tener. Y en este momento, ¿qué podría decir? Felicitarlos a ustedes, Scout, porque ustedes son Scout, por el trabajo que están haciendo. Ya de Puerto Montt. Nosotros en Puerto Montt, Osorno, Valdivia, somos casi 30 personas que venimos a este congreso. La opinión general es que ha sido un estupendo espacio de participación, de organización y de nuevas ideas para poder echar a andar la nueva asociación. Estamos muy contentos, ya no un poco cansados, pero es natural en estos tipos de eventos. Así que, chiquillos, gracias por la entrevista y que vayan muy bien también ustedes. Bueno, creo que ha sido una excelente oportunidad para el territorio. Espero que podamos llegar a puntos comunes y seguir construyendo. La asociación somos todos nosotros, la institución la hacemos sábado a sábado y es hora de escribir nuevas páginas en esta institución. Así que un saludo a todos. Bueno, chiquillos, les doy en verdad a ustedes la bienvenida, gracias por estar acá. Ha sido una instancia súper linda para que los dirigentes puedan proyectar los mejores cultivos de aquí al 2020 y los, nada, gracias por su participación, gracias por venir acompañando y muy buen programa, así que le vaya muy bien. Un saludo a todos los loritos, a todos los que participaron de este evento, porque rara vez se dan un congreso y ojalá que todo lo que sacamos aquí sea algo provechoso para el mañana, ya que yo partí chiquitito, ahora le toco. El congreso comenzó con una gran esperanza, o sea, se hace un congreso para una necesidad. Antes estábamos muy, muy esperanzados de lograr algo de este congreso. ¿Qué exactamente había objetivo? Logramos en gran parte estos objetivos y otros que no teníamos pensado, que es bien como de Yapa, como haber tenido la ocasión de fraternizar, de encontrarnos con gente de todo Chile, desde Punta Arenas hasta Arica, que hay un gran entusiasmo, una gran voluntad de hacer una gran asociación. Entonces eso es lindo, no solamente hemos dedicado el tiempo a arreglar problemitas que se pueden dar, que tenemos muy presente, sino que estamos también reforzando el entusiasmo, las ganas, no solamente de arreglar el problema que hay, sino que también de desarrollar aún mucho más linda esta asociación. Rema tu propia canoa.